Yo, ¿qué pasa? Soy aquí y en este video te traigo el top mejores armas para PvE para esta temporada de los visitantes que tanto me habéis pedido en los últimos vídeos. ¡Vamos, vamos, vamos! En este video te traigo las armas más usadas actualmente, es decir, que son meta ahora mismo, y también armas que considero que debes tener y usar ahora mismo. Recuerda que las temporadas duran 3 meses, con lo que durante los 3 meses pueden ir cambiando las metas de las armas porque pueden llegar nuevas armas y demás. Es más, con el evento de contacto en Titán llegará una nueva arma, escopeta de postas, y sobre las escopetas de postas ya te subí videamen que han sido mejoradas, así que vayamos al lío. Ten en cuenta que es posible que debas hacer algunos ajustes según las armas que tengas o no tengas, así que vayamos rápidamente. Las mejores armas cinéticas para PvE. Recuerda que las cinéticas tienen un 10% más de daño que una energética y una pesada. Tenemos ahora mismo Marchitador, que es un lanzagranadas cinético totalmente gratis para todos los guarenes. Lo desbloqueas en el nivel 35 del pase gratis, o nivel 1 si tienes el pase premium. ¿Cómo subir rápido al pase? Pues completa contratos. Te vas con un amigo o colega o conocido a un planeta y entregáis los contratitos juntitos. Ponte un espectro con luz guía para conseguir un 10% más de experiencia. Y si no conoces a nadie, tienes mi servidor de Discord en la descripción, donde encontrarás a casi 20.000 guardianes. Y hay un canal exclusivo para esto de farmear experiencia. Y bien, como te digo, Marchitador ahora mismo es de lo mejor que puedes usar en cinéticas para cualquier actividad de PvE. Sí. Lo puedes usar en mazmorra, incursiones, misiones secretas o casos el suplicio, etc. Para todo, y es uno de los mejores exóticos de todo Destiny. Con Marchitador da igual si fallas el disparo, ya que crearás un charco durante 8 segundos en el suelo que dañará a todo enemigo que pase por encima. Y los enemigos en Destiny, ya sabéis, el 99% de ellos no son tan listos por ahora como para esquivar Marchitador. Y si le das de impacto directo, se meterá dentro del enemigo y le hará el doble de daño. ¿Quieres subir review o revisión completa? Lo tendrás en la descripción. Con Marchitador derritirás a cualquier jefe. La única pega que se le puede poner por buscar alguna sería que es exótico y te limita el uso de otros exóticos. Pero para ello, si quieres un lanzagranadas de leyenda cinético, el mejor que puedes conseguir ahora mismo es Cima de la Montaña, de una aventura de Shax. Sí, es cierto que su aventura es un poco larga y a veces frustrante, y que para el 22 de septiembre no la podrás usar para actividades de final de juego. Pero en esta temporada aún sigue siendo una bestia para hacer daño. ¿Merece la pena cuando en septiembre ya no se podrá infundir Daikiri? Pues sí, la podrás seguir usando en otras actividades que no se quieran poder. Así que Cima es un arma que debes tener sí o sí en tu inventario. ¿Te gustan los fusiles automáticos? Pues estás de enhorabuena, porque tienes dos que te ayudarán muchísimo. Primero, Falsas Promesas, que no es el mejor, pero es gratis. Es muy divertido de usar y lo consigues de los nuevos engramas Otakus o Umbrales. Te recomiendo uno con apetito frenético o desbordamiento y espadachín o desenfreno. Luego, si jugaste la temporada 1, el estandarte de hierro tendrás en colecciones Camino Adelante, donde cuando la semana que viene o la otra regrese el estandarte de hierro esta temporada, volverá actualizado con nuevas perks y o ventajas. Y además, podrás seguir infundiéndolo durante todo un año, es decir, hasta junio de 2021, con lo que te ayudará después del 22 de septiembre. Cuando llegue este Camino Adelante, apúntatelo bien y guarda este vídeo y compártelo y díselo a tus amigos para que estén preparados. Te recomiendo perks con munición constante, reducción dinámica de balanceo y empuñadura de hierro que te da más 20 de estabilidad, o espadachín o mirada de hierro que te da más 20 de adquisición de objetivos. En esta temporada ha llegado también un nuevo modificador para mejorar las pistolas. Ya te subí vídeo de ello, lo tendrás en la descripción. Así que en esta temporada seguro habrás conseguido muchas pistolas solitario. ¿Por qué? Porque es muy fácil de conseguir y lo consigues de los engramas nuevos y de cualquier actividad. Pero es que Luz de la Brecha lo consigues también de los engramas de reconfigurador. Es mucho mejor. Para solitario, si tienes un solitario bueno, pues uno con disparo automático o momento zen y demoledor o espadachín te vendrá genial. Pero para Luz de la Brecha deberías tener uno con demoledor y arma vorpal. Con eso irás que chuta para derretir a cualquier jefe o mini jefe. Si te gustan los cañones de mano, pues tienes raciones extras, as de picas o promesa nefasta. Raciones extras y as de picas son los que más se están usando ahora mismo. Si es una actividad con campeones, usarás raciones extras o promesa nefasta para ponerle así el modificador que necesites. Para raciones extras, te recomiendo subsistencia y desenfreno, pues que te va a venir genial. O también puedes conseguir el de Gambito Supremo, que tiene perk fijas y es el que yo uso siempre. Y tiene desbordamiento y carga explosiva. Si es una actividad sin campeones, pues as de picas es increíblemente precisa. Proporciona radar cuando apuntas y te permite derrotar a varios enemigos con luciérnaga, y también haces mucho daño con momento mori.
Promesa nefasta, como te digo, entra en la lista porque puedes reemplazar a raciones extras mientras consigues un raciones extras con las perks que quieres. Con Promesa nefasta te recomiendo perks con desbordamiento y espadachín. Promesa nefasta lo consigues de cualquier engrama o actividad. Sí, as de picas necesitas Forsake, ya lo sabes. Y por último en cinéticas terminamos con Brote perfeccionado, fusil de pulsos, y en esa temporada de los visitantes es el momento perfecto para conseguirlo y usarlo. Y también usar otros fusiles de pulsos, ¿por qué? Porque el artefacto de esta temporada tienes un modificador de armadura de fusiles de pulsos imparable, completamente nuevo, que te lo puedes equipar en tu armadura de pecho. Al ponerlo en tu armadura de pecho, te está diciendo el juego que lo puedes usar con cualquier fusil de pulso, ya sea el de leyenda o exótico. Y sí, para los exóticos también funciona. Y tendrán así munición imparable los exóticos. ¿Y cuál es el mejor fusil de pulsos exóticos para PvE? Pues sí, ese es Brote perfeccionado. Que, pues bueno, lo consigues de una aventura que es totalmente gratis para todos. Así que, dale caña de la buena. Si no tienes, pues ya te ha ido perfectamente en mi canal de Twitch. Vamos, vamos, vamos. Pasemos rápidamente a las armas energéticas para PvE, donde la reina de sus fusiles, sin duda alguna, es la reclusa o ermitaña, que la consigues de una aventura de Shax. Pero a partir de septiembre no se podrá infundir más y solo la podrás usar en actividades que no requieran poder. Así que, para eso, ahora mismo, puedes obtener sumador de muertes de la nueva mazmorra profecía y es una buena alternativa. Con apetito frenético y libélula, tienes una parecida a reclusa. Luego tienes Temerario, que ha demostrado una y otra vez que es el mejor subfusil exótico de todo Destiny. Su capacidad para limpiar salas enteras de enemigos con facilidad lo convierte en una opción de elección para cualquiera que se enfrenta a enemigos que tengan daño de arco, como por ejemplo caídos y o poseídos. Temerario lo consigues ahora mismo de una aventura de Banshee totalmente gratis, sí. También tenemos fusiles automáticos energéticos, donde destacan Hambre Constante, que ahora lo puedes conseguir más fácilmente y rápido, ya que caen de los nuevos engramas Otakus o Umbrales. Te recomiendo uno con desbordamiento y desenfreno. Si has tenido suerte en conseguir Oráculo Temerario de la Incursión Jardín de la Salvación, también es una gran opción con Fuera de Ley o Funda con Carga Automática y Cargador Mortal o Espadachín o incluso Demoledor. Próximamente te traeré vídeo de las mejores armas para el 22 de septiembre y más allá. Así que estad atento al canal y suscríbete para más vídeos de Destiny, Destiny 2. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y si quieres un fusil automático exótico, tienes Luz Directa, que aunque sufrió un nerfeito, sigue siendo uno de los mejores para PvE por el hecho de poder cambiar de daño elemental con tan solo dejar presionado el botón de recarga. Y además que tiene un gran cargador para así eliminar muchos enemigos. Si quieres cañones de mano energéticos, puedes usar Disparo Solar, que sigue siendo una buena opción ya que está entre los 10 mejores exóticos de Destiny. No obstante, también puedes conseguir Promesa de Eriana del Maestro Rahul y es la mejor opción de todas para luchar en actividades contra campeones barrera. Si quieres uno de leyenda, tienes el cañón de mano optativo de los engramas otakus de lo imperecedero, donde te recomiendo perks con impacto rápido y demoledor o cargador mortal. Demoledor siempre hay que tenerlo en un arma o dos o tres en tu inventario, porque para así recargar tus granadas. Y esta temporada tenemos de vuelta nuestra querida granada Oscuridad Opresiva en el artefacto y debes de tener ese modificador activo sí o sí para cualquier actividad para así derretir más fácil y más rápido a cualquier enemigo, sí. Lo único malo de optativo es que caducará, sí, pero para eso tenemos ahora mismo el cañón de mano y que los de la nueva mazmorra profecía y te recomiendo perks como por ejemplo subsistencia o triple impacto y desenfreno o disrupción interrumpida. Así que pasemos a los Gercos, donde entra directamente Trinidad Macabra, que gracias a su nuevo catalizador, cualquier golpe final de arco hará que se active el pararrayos. No hace falta decir que eso es increíblemente poderoso cuando se trata de eliminar grandes oleadas de enemigos en poco tiempo. Quieres subir revisión de este catalizador y lo puedes activar con cualquier habilidad y también cualquier arma de arco. Sí, tenés por la descripción. Divinidad también es una de esas armas que debes tener sí o sí. Lo consigues de la incursión Jardín de la Salvación y necesitas Shadowkeep. Y básicamente te ayudará en cualquier actividad de final de juego en Destiny 2. Combinando Divinidad con otras armas puedes derrotar jefes en cuestión de segundos. Sí, por cierto, Trinidad Macabra es de Forsaken. Y terminemos ahora con las mejores armas destructivas o pesadas para PvE, donde tenemos, sí, la mejor de todas es Guillotina, que actualmente es la más poderosa entre las destructivas y o pesadas, y con ella puedes derrotar a cualquier jefe de cualquier actividad y también de cualquier dificultad.
ya te subí vídeo de cómo maximizar el daño con las nuevas espadas, ya que llegó un nuevo modificador. Y Guillotina la consigues del pase de temporada gratis en el nivel 30, y esa que te da el pase es bastante buena. Pero si luego quieres farmearla para conseguir mejores perks, debes llegar al nivel 45 para desbloquear así el nuevo fusil de pulsos y luego ir al reconfigurador y pillar el engrama Otaku concentrado en los visitantes. Y deberías buscar una guillotina con filo dentado, guardamano de espadachín, golpes implacables y filo torbellino. ¿Por qué filo torbellino? Pues para hacer mucho daño a los jefes. Con muchos jefes no te encontrarás enemigos al lado, por eso no te recomiendo rodeado, porque para rodeado debes estar rodeado de tres enemigos, sí, un jefe y dos más enemigos. Y muchos jefes, como te digo, pues están solos. Por ejemplo, el nuevo jefe de la nueva mazmorra está totalmente solo. Así que ahí, por ejemplo, no se te activaría pues rodeado, al igual que muchos otros jefes de asaltos, ocasos y demás. También puedes conseguir Garfio de la Tentación, donde puedes conseguir Arma Vorpal, te ayudará a hacer más daño a jefes. Te será también de gran ayuda, pero es que Guillotina está muy, pero que muy por encima. Es como que Gancho de la Tentación juega en Alevines, sí, y Guillotina está jugando en Champions, sí. Así que, por dicho, Guillotina sí o sí, siempre en tu inventario. También tenemos Garra Oscura por si quieres pues una espada exótica, la consigues de Forsaken. Pero ¿para qué usar un arma exótica teniendo una de leyenda que supera cualquier arma pesada? Pues eso, usa Guillotina y ya está. También tenemos ametralladoras, y ahí destacan Cabeza de Martillo de Adawan con munición perforante, apetito frenético y desenfreno. Y también tienes 21% de Lirio de una aventura de Gambito, es un arma hito y sirve para limpiar grandes oleadas de enemigos o incluso hacer daño a jefes, sí. Aunque, por otro lado, la mejor ametralladora es Xenófago, es exótica, que la consigues de una aventura de Shadowkeep, y juntarla con Divinidad podrás derrotar jefes, ya que harás daño crítico, sí. Y te subí review de Xenófago en su día y de cómo usarla correctamente lo tendrás por el canal. Y también tenemos lanzagranadas muy bueno, como por ejemplo, Wendigo o Anarquía. Anarquía se consigue de la incursión Azote del Pasado y es de las mejores exóticas de todo el juego. Sirve para hacer daño continuado a jefes con mucha vida mientras haces daño con otra arma cinética o energética. Y ahora mismo pues han mejorado su drop. Si quieres un lanzagranadas de leyenda, Wendigo GL3 es tu mejor opción, ya que puedes hacer mucho daño y además cegar o stunear a los enemigos para que te dejen en paz durante unos segundos. Wendigo lo consigues totalmente gratis de una aventura de nuestro calvo favorito comandante de la vanguardia, Zavala. Y también tenemos un fusil de fusión favorito para todos los guardianes, y ese es 1000 voces, que lo consigues de la incursión Último Deseo. Y es para hacer mucho daño en poco tiempo, con lo que no es bueno para jefes con mucha vida. Pero aún así, tanto Anarquía como 1000 bosses ahora son más fáciles de conseguir que nunca, ya que al completar 20 incursiones tendrás un 50% de conseguirlas. Y para terminar tenemos los lanzacohetes, que en esta temporada ha llegado un nuevo modificador para aumentar sus daños, y ahora mismo puedes reventar muchos jefes con Verdad o Zorro de dos colas o Bobina de Warcriff o incluso Malos Presagios de Gambito con lanzamiento volátil, pólvora negra, funda con carga automática y bomba de racimo. Por cierto, si desbloqueaste Malos Presagios con perk fijas del Nómada, ahora la puedes comprar de nuevo y está actualizado a esta temporada de los visitantes, con lo que te seguirá sirviendo durante todo un año, porque la podrás seguir infundiendo hasta junio de 2021, y es bastante bueno, sobre todo esa es más bien para Gambito o Crisol. Pero también para PvE la puedes usar con los nuevos modificadores. Ya te traeré vídeo al respecto. Así que hasta aquí este top mejores armas de PvE. Quizás se me haya olvidado alguna, pero esas creo que son las mejores. Y también actualmente son las más usadas. Sí, están las mejores. Y con estas armas pues no tendrás problema de ningún tipo. Así que lo dicho, si te ha gustado el vídeo y te ha servido de ayuda, yo creo que sí, yo espero que sí, puedes dejar un buen like. Que ya lo vea, hombre o mujer, que ayuda mucho, mochito. Y me ayudáis a seguir haciendo vídeos de Destiny y Destiny 2 a tope. Así que, si quieres más vídeos de Destiny y Destiny 2, pues suscríbete si no lo estás. Y recuerda activar la campanita y pasar todos los días por el canal, que me tendrás un vídeo o una guía fresca, fresca. Y si estás suscrito, pues muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Muchísimas gracias por apoyar mis vídeos. Te mando un beso, te mando un abrazo, pórtate mal, cuídate bien. Y nos vemos luego, quizás, con un segundo vídeo y también con un directamen en Twitch. Vamos, vamos. Y también, por las estrellas, sí, muchas gracias.